Tiene que hacer Romero. La hace rápido. Está Langoni para pam, 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 pam. Penal, 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 penal. No, estaba adelantado. Estaba adelantado. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Boca. Lo agarró Mesa. Lo zarandió Mesa a Langoni. Lo zarandió Mesa a Langoni. Lo zarandió bien Romero, que lo hizo rápido, Bien Romero, que lo hizo rápido. Y después Langoni. Y después Langoni lo eludió al arquero. Y el arquero lo zarandió a Langoni. Y de esta manera hay penal para Boca, Marcelo. ¡Ay, atención, play! ¡Ay, atención, play! ¡Ahí va rojo para pan! ¡Ahí va rojo para pan! ¡Ahí va rojo para pan! ¡Cuántas ganas tiene rojo! ¡Cuántas ganas tiene rojo! ¡Ahí va rojo para pan! ¡Ahí va rojo para marcar el primero! ¡Contén el aire! ¡Contén la respiración! ¡Empieza a gritar el gol de rojo! ¡Empieza a gritar el gol del campeón! ¡Empieza a gritar el gol del más grande de todo! ¡Carrera de rojo! ¡Carrera de rojo! ¡Para que sea el primero para Boca! ¡Primero para Boca para Van! ¡Ahí va rojo! ¡Vale play, dale play, dale play, dale play, dale play, dale play! ¡Ahí va rojo! ¡Le pegó! ¡La sacó el arquero! ¡Por Dios! ¡Casi que te dejo la vida con todas las ganas que le metí, ¡Qué mal le pegó rojo, por Dios! Le metimos mucha más ganas y mucha más fuerza, Marcelito, Fernandito y yo, que rojo. El centro que viene, viene el centro. Guarda con estos penales que te comes así, Marcelo, te aviso. ¡En la puta madre, repayó, me cago en la puta madre! Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Por qué pateó el penal tan mal rojo? Lo pateó pésimo rojo. Sí, sí, lo quiso colocar en vez de matarlo. Y bueno, el arquero fue bien, el arquero adivinó y el arquero lo salvó a Sarmiento. Boca merecía el gol por lo que está haciendo. A ver quién seleccionó ahí. Fernandito, ¿quién es rojo? El que quedó lesionado. Vos sabés que no, se le clavó la rodilla. Así es lo que puedo explicar lo que pasó recién. Se le clavó la rodilla a Marco Rojo, por eso se tuvo que parar, por eso automáticamente llamar a la gente, al cuerpo médico de Boca. Preocupa en serio la lesión, a ver, sí, ahí están pidiendo el cambio, pero la imagen que nos quedó a nosotros es fuerte, esperemos que no pase a mayores, pero da la sensación, como decimos en la jerga futbolística, se le clavó la rodilla a Marco Rojo cuando pisó mal. Así que ya te digo que hay preocupación con el jugador de Boca, Dani. Qué momento fatídico, qué minuto fatídico para Marcos Rojo, señores. Qué momento tremendo, error penal, solo en la jugada, se le traba la pierna en el campo de juego solo, y ahora veremos qué pasa. Ay, por Dios. Lo que fue ese rojo, ojalá que no sea nada. Ojalá que te podamos dar una mano con el átomo rojo. Ojalá que te lo podamos dar una mano. Si sirve, sirve para todo. Pero me parece que acá hay una... La manera en que se tiró, hay algo jodido. Ahí se está poniendo de pie. Átomo, átomo para rojo. A ver si lo recuperamos. Átomo. Marcelo, salida para Boca. Lo salvamos cagando, Marcelo. Salvamos de la Boca. Vamos, Boca. Ahí se viene Medina, encara Medina, Medina la juega para Benedetto y está para pam 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 Boca y de contra después de una jugada extraordinaria,
extraordinaria, monumental de Medina, la corrida para Benedetto, y como dice María Elena Walsh, en el reino del revés, el que tira al centro, en el reino del revés, el que tira al centro es Benedetto, y el que viene de punta es Langoni, para que todos pongamos música para mis oídos. El gol de Boca lo hizo Langoni. El reino del revés, la corrida extraordinaria de Medina, el centro de Benedetto y Langoni de punta para poner el gol de Boca. ¡Viva Boca, carajo! ¿Qué me importa el VAR? ¿Qué me importa el VAR? Es una garcha el VAR. ¡Déjamelo a Langoni! Con fiebre, sin fiebre, con temperatura, sin temperatura, con lo que vos quieras, Langoni. A él le hicieron el penal. Él hace el gol. ¡Apareció Langoni! ¡Apareció Langoni! ¡Apareció Langoni! ¡Oh! ¡Dentro! Para celebrarlo, para disfrutarlo, para vivirlo en Junín, donde vos quieras, donde a vos te guste, está el campeón del fútbol argentino, donde a vos te guste, está el más grande del fútbol argentino, donde a vos te guste, está Boca, el VAR que busque, que no va a encontrar una garcha. ¡Gol de Boca! Lo hizo Langoni, qué feliz me hace, cada vez que grito un gol de Boca. ¡Viva Boca, carajo! ¡Viva el campeón del fútbol argentino! Langoni, Boca 1, Sarmiento 0. No, oh, la termino sacando Vázquez, terminalo, Tello, ponete el pito en la boca, ponételo, la pelota. Rossi acaba de sacar una pelota tremenda al remate de Mesa, pateó Mesa, el arquero de Sarmiento pateó, que está buscando el golpe de cabeza, y Rossi sacó una pelota de gol. ¡Pero terminó ya! ¿Qué esperá? Casi 9 minutos, Tello, terminalo. El centro que va a venir, un nuevo centro, están todos ahí, viene el centro, cabezazo, Rossi no la va a terminar. Ponete el pito en la boca, pensá que es una festa, ponete una festa en la boca, Tello, pensalo eso, a ver si te motiva eso, ya que el pito no se lo querés llevar a la boca, llévate algo a la boca, señores, pelota que buena, pone que soy feliz que ganó Boca, ganó, pone que soy feliz, no me ponga la artística, pone que soy feliz. ¡Soy feliz que ganó Boca, carajo! ¡Ganó Boca, carajo! ¡Viva Boca! ¡Boca! ¡Boca el puntero! ¡Boca el campeón! ¡Boca el mejor! ¿Qué más querés, caramonte? ¿Qué más querés? Langostinos, camarones, ¿qué más querés? Caviar, pasta yuta, asado con este gobierno no podemos. ¿Qué más querés? Lo que vos quieras te da Boca. ¡Boca puntero y campeón! ¡Boca el mejor, carajo! ¡Viva Boca!